¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Es la hora 13, la hora de las noticias. Bienvenidos. Más de 120 mil firmas se recogieron en el primer día de la firmatón por Belén de Bajirá. La meta es llegar al millón de firmas, aunque los organizadores confían en superar ampliamente esta cifra. El Tribunal Superior de Antioquia pidió traslado de las tutelas y medidas cautelares que en diferentes juzgados se han presentado sobre Belén de Bajirá para tomar una decisión de fondo. Fernando Cifuentes, buenas tardes. ¿Cómo se ha desarrollado la recolección de firmas hoy? Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. La campaña ahora también está en manos de los ciudadanos, que pueden descargar el formulario, recoger firmas y después llevarlas a la alcaldía. Los formatos se pueden descargar en la página web de la gobernación. Tenemos más de 120 mil firmas y se seguirá recogiendo hasta llegar al millón o más. Yo creo que podemos pasar, llegar a los 2 millones. En este momento, todos los municipios de Antioquia, a través de las alcaldías, están recogiendo la firma. Existen los formularios para que los lleven, para que se los lleven para sus casas y luego lo devuelvan a la misma alcaldía. Aunque el gobierno nacional había anunciado que hoy oficializaría el mapa del Instituto Agustín Codazzi, una decisión judicial lo tiene frenado. El mapa está suspendido. Existe una tutela, una medida cautelar de un juez del municipio de Turbo. Está vigente, por lo tanto, no debería estar ni en la página web del IGAD ni existir. Belén de Bajirá hoy, viernes, es de Antioquia y los 3 corregimientos de Turbo. El Tribunal Superior pidió concentrar tutelas presentadas por Belén de Bajirá y estudiará la medida cautelar que suspende los efectos del mapa. Aprovechando el puente del Sagrado Corazón de Jesús, habrá puestos de recolección de firmas en los principales centros urbanos y en los sitios de aglomeración como hospitales, plazas públicas y alcaldías. Me despido desde la Alpujarra. Continúen ustedes con más información. Fernando Cifuentes, Hora 13, cubrimiento total.